Muy buenas chicas, chicos, soy JM y bienvenidos a ETS2. Hoy vamos a hacer una ruta especial y bueno, vamos a ir a buscarla. Primero vamos a ir a mercado. De hecho, os digo, tengo 15.794 euros. Ya he salido de ese problema económico tan grande que tuve. Así que, bueno, de momento vamos a hacer un trabajo que sería trabajo rápido y una mercancía de estas, lo que es decir, de las que tenemos que llevar algo grande. Aquí tenemos un Scania preparado para mercancías y es una ruta que no he hecho. ¿Dónde va? Directamente a Ámsterdam. Vale, son 8.000, no me pagan mucho más. Estos son los que más dinero generan, justamente de aquí de la zona. Así que vamos a seleccionar el del Scania. Ah, no, esperad, de Praga a Nürnberg. Me había equivocado con esta otra ruta, pero vamos a llevar este. ¿Qué camión es? Un camión de 730 caballos de potencia, 14 velocidades. No he conducido nunca un camión con 14 velocidades en ETS, así que vamos a ver qué es lo que pasa. 290 kilómetros. Venga, salimos a carretera. Me gustaría que os quedarais en el vídeo porque voy a hablar de una cosa, un comentario que he tenido en el vídeo anterior de justamente de ATS. Y es un chico que, bueno, pues ha comentado de que hay mucha publicidad en YouTube, que, por ejemplo, en mi canal, 4 anuncios para un vídeo de 20 minutos, pues que era excesivo tal y tal. Pues yo le comenté al chico de que YouTube se financia solamente de la publicidad y también, pues, decirle que yo no estoy haciendo como otros youtubers, que no he activado lo que es el botón de ¿cómo se dice? De... ¿cómo se llama esto? Me cago en la leche, se me ha ido. El botón de poder aportar dinero, que el propio suscriptor, pues, done dinero. Ese botón yo no le he activado, ni lo voy a activar ni hoy ni mañana. Lleva 5 años, lo que es decir, diciéndome lo que es el YouTube mes a mes de que lo active. Y yo no lo activo, no me da la gana. Bueno, aquí tenemos un Scania. ¿Qué modelo es? El R, el 730, el que yo estoy acostumbrado a conducir además. 4 ejes. Wow. Menuda pedazo de caja vamos a llevar. Bueno, pues nada, arrancamos. Ponemos la información de... mirad, me la han dejado lleno de combustible. Todo correcto. El camión tiene 86.326 kilómetros. Y el sistema GPS pues no le vamos a necesitar. Hoy llevamos furgonetas. Vamos saliendo. Vale, la velocidad número 3. La cuarta. Esto sería la 11, la 12. Chicos, yo esto no sé conducirlo. No lo tengo bien configurado. Ahí está, la C. No, la C no. Quita, 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 que la liamos. La cuarta. Vale, chicos, este camión está configurado para llevarle en automático, seguramente. Esperar un poquito porque la caja de cambios no me funciona. Y esto es un problema, ¿vale? Esto es un problema bastante, bastante grande. Ahora, cambio en H. Vamos a poner caja automática real. Y ya está, salimos de aquí y vamos otra vez al juego. Ahora ya debería de funcionar. A ver, ¿cómo funciona la caja de cambios automática? Ahí está, automática. Vale, chicos, ahí está. Podéis ver, 3 automático, 5 automático... 6, perfecto. No me gusta llevar camiones automáticos, pero bueno, esto es lo que hay hoy. Y nada, lo que os decía, voy a encender rotativos. Lo que os decía, hay muchos youtubers por ahí que tienen 1 millón de seguidores. Bueno, el otro día, iba a hablar además en este vídeo de eso. Había un youtuber que tiene casi el 1 millón, ¿vale? No se dedica a subir Eurotrack, no sube nada de conducción. Es una cosa totalmente aparte, otro tipo de contenido. Y estaba, lo que es decir, llorando de que le donaran dinero porque no le pagaba suficiente YouTube o etcétera. Pues no sé, yo con 1 millón de seguidores YouTube tiene que pagar muy pero que muy bien, ¿vale? Eso para empezar. Lo segundo, yo ese botón, el de donaciones, no lo voy a activar. No lo voy a activar ni ahora ni de... pero es que nunca no lo voy a activar, simplemente así. Y deciros que este canal, como YouTube, ganan dinero, pues bueno, dinero, unas cantidades económicas que tampoco son elevadas, pero se ganan lo que es a través de la publicidad de los vídeos. ¿Que os molesta? a las personas afectadas 5 segundos que os sale de un vídeo que lo podéis saltar, pues no lo sé, chicos. Mirad la televisión, podéis poneros Antena 3 de aquí de España, te ponen, no sé, me parece que son 7 minutos y volvemos. 7 minutos, vuelven, te ponen 20 segundos de la película que estás viendo o de la serie que estás viendo y automáticamente, nada más que pasan esos 20 segundos, te vuelven a meter otros 7 minutos de anuncios. Pues eso es lo que te hacen, lo que es decir las cadenas de televisión y YouTube. Te da la opción de que sean solamente 5... que sean 5 segundos. No sé, si por 5 segundos nos quejamos, pues estamos un poquito locos, para empezar. Bueno, pues ya estoy con las furgonetas. Esta mercancía no la he hecho, este transporte no lo habéis visto en el canal y os digo que es 100% nuevo para mí. Me da un poquito de miedo lo que es decir la carga en el lado derecho. No quiero activar el retrovisor, porque ya sabéis que me gusta el realismo. Pero mirad cómo va. Va metido en el arcén 100% casi. Voy a tener que conducir pegado a la línea izquierda de la carretera. Y a ver qué tal el viaje. Y bueno, chicos, pues creo que he dejado eso un poquito aclarado. Podéis ver el comentario del chico que me lo dijo, que me parece que está me parece que sale en la parte de arriba. Lo podéis ver y no sé, yo ya os digo que sí, que a lo mejor es un poco agobiante, pero si a mí YouTube me da 4 anuncios para un vídeo de 20 segundos, digo de 20 minutos, pues los tengo que repartir cada 5 minutos esos 4 anuncios. Si YouTube me da 2 anuncios para un vídeo de 20 minutos, pues pondría uno en el minuto 7 y otro en el minuto 14, más o menos. Una cosita así. Que luego yo he entrado en canales y he visto que ponen anuncios cada, no sé, cada poquísimo, cada 2 minutos o así. Y tampoco me molesta porque luego no saltan todos los anuncios, saltan X anuncios. Cada X tiempo salta un anuncio. Que a lo mejor pasan 10 minutos y no has visto ningún anuncio. Luego pues te salta uno y luego ya no ves más en todo el vídeo. Que también eso es así. Y también deciros que las personas que bueno, que os sentáis afectados por el tema de la publicidad, pues hay un método que es bajarse el navegador de Chrome y directamente poner el antipublicidad, el blocking, ya está, y fin de la historia. Pero ya os digo, YouTube no ganaría dinero, los youtubers no ganarían dinero, no solamente yo, hablo todos en general, toda la comunidad. No se ganaría lo que es decir unas cantidades económicas para mantener los canales activos. Yo, este canal, el vídeo que visteis hace el anterior a este, de esta serie, justamente el número 11, que ese vídeo pues le grabamos en online y tardamos 40 minutos en hacer la ruta. Mirad, son 40 y pico minutos más la preparación de juntarnos, ver qué queremos llevar todo. Vamos a poner 1 hora y 20 minutos. 1 hora y 20 minutos solamente para grabar un episodio de 40 minutos. Vale, eso es fácil. Todo el mundo lo sabe que eso es muy fácil y es muy sencillo de hacer. Pero también hay que contar lo que es decir que luego hay una renderización, hay una edición, que aunque en mis vídeos parezca que no hay edición, sí que la hay, porque el audio siempre intento mejorarlo, tanto del juego, que la calidad gráfica sea de muy aceptable, que estén los 60 FPS estables. Eso es lo que yo busco en mis vídeos y de hecho por eso he tenido tanta... Yo creo que es lo que ha hecho que mi canal tuviera tanto éxito, el trabajo que he tenido con los vídeos. Luego subir un vídeo, yo no tengo mala suerte, es lo que me toca donde vivo. Y deciros que, bueno, pues yo actualmente subir un vídeo de unas 5 gigas son unas 20 horas de subida. Dejo el portátil encendido, conectado a YouTube, subiendo un vídeo durante 20 horas. Y eso lo hago básicamente a diario. Todos los días que veis un vídeo en el canal estoy subiendo vídeos de 3 a 5 gigas. Entonces, pues tiene un trabajo, y si el mínimo reconocimiento, que es ver un anuncio de 5 segundos que lo puedes saltar, es molestia, pues yo creo que no sé, vosotros pensadlo. Yo lo que sí sé que YouTube hace, pues no sé si fueron 7 años. 7 años, porque yo en YouTube llevo 10 años, llevo mucho tiempo desde que empezó. Con este canal llevo 5, bueno, más de 5 años ya. Lo que sí está claro es que YouTube tuvo una temporada muy mala económicamente, y si no llegase por la publicidad, YouTube hubiese cerrado. Y YouTube es una de las mejores cosas, por no decir la mejor cosa que hay actualmente, lo que es en Internet. por lo menos desde mi punto de vista, que yo quiero ver un vídeo de lo que sea, de CSGO, que yo lo veo muy a menudo, pues, oye, me parece genial. Yo estoy viendo un vídeo de estas, me salen dos anuncios, perfecto. Yo espero mis 5 segundos, pincho y ya está, y continúo siguiendo viendo mi vídeo. El vídeo que está, ha subido y que a mí me interesa ver. Que yo quiero ver, por ejemplo, a Black, el españolito, que le veo desde que empezó el canal, básicamente. Tenía 20 o 15.000, 20.000 suscriptores. Ahora ya tiene la cantidad que tengo yo, básicamente, si no me ha superado en suscriptores. Y deciros que, bueno, pues yo me pongo a ver a Black y no sé, a mí me da igual que me salte un anuncio, que me salten dos, que tres. Me gusta el canal y disfruto del contenido. Por ese motivo quería hablar hoy del tema de este método. Lo que es decir, de cómo YouTube se financia y cómo los youtubers también pues ganan un poco de dinero a través de este método de la publicidad. Por cierto, chicos, no veo la furgoneta de atrás, llevo sin verla. Voy a esperar a que pase ese coche para no cometer ningún fallo y ningún tipo de accidente. Ahí está. A ver si lo veo. Vale, viene detrás. Viene detrás con una caravana. En curva. Está muy, muy chulo lo que es decir esta ruta. Me está gustando bastante. Y bueno, una vez dicho eso, vamos a hablar un poquito de ATS ya, fuera del tema de YouTube. Un poquito volvamos a los simuladores. ATS, Oregón, comprarlo, está tremendo. Ya hemos hecho 2 rutas, la que habéis visto en el canal. Y otra más que, por cierto, cuando la veáis, que será la ruta que veréis mañana, os vais a partir el culo porque me costó un montón aparcar. No era capaz de aparcar la caja. Era una caja muy larga y el sitio era no extremadamente complicado, pero era un poquito difícil. Mirad, las furgonetas pilot aquí cortando las vías del tren, creo. No lo sé, creo que sí. Ya os digo, Eurotrack, American Track. Wow, es impresionante. Y luego que los gráficos suben. Todos lo que es decir, cada actualización, los gráficos siempre van a mejor. Uy, el coche de la policía, cómo ha pasado. Voy a ponerme más en el medio por el tema de las farolas. Sobre todo este giro. Voy muy rápido. Tengo que frenar. Vamos, furgoneta, haz tu trabajo. Echa el del Mercedes, que no se arrime. Tremendo, chicos. Ya os digo, me encanta lo que es decir estos 2 simuladores. También me estáis pidiendo Fairbus. Me gusta Fairbus, pero tiene un problema. Siempre que lo voy a grabar tengo un problemón y siempre se basa en el tema de el tráfico. O me salen coches que vienen en dirección contraria, o me pasa alguna cosa extraña en el tema de que hay árboles saliendo de la mitad de la carretera. Obviamente, es una cosa que me ha pasado mucho. Pues son cosas que me quitan lo que es las ganas de jugar el juego. Es un juego que está muy bien, muy realista, que ni lo dudo, es la leche. Sí que es verdad que los DLCs del Fairbus me parecen excesivamente caros. Eso sí que os lo digo, me parecen muy, muy caros. Madre mía, el freno motor, cómo suena en este bicho. Coche pilo frontal va a avisar a otros conductores. Adapta tu velocidad para... Vale, perfecto. Los ha avisado para que paren y nosotros podemos tomar el giro. Vamos, tira ahí, aprieta. Vamos despacito detrás de la furgoneta. Vale, vamos a hacer la miniatura, si podemos. si podemos sacar la miniatura rápido. Vale, yo creo que por ahí sale la miniatura. Bueno, continuamos. Ya sabéis que tengo que respetar a las furgonetas pilot, tanto la delantera como la trasera, son las que guían totalmente. Yo no tengo que saber ni a dónde vamos. Bueno, de hecho, es que no me lo dicen dónde vamos. No me dicen el destino, solamente lo podéis ver cuando se coge el trabajo. Pieza tecnológica enorme. 44 toneladas, no lo había dicho, chicos. La caja, la dimensión 6 por 6 por 5 de alto. Y tenemos pues unas 10 horas para hacer la entrega. Me van a dar casi 9.000, casi 9.000 euros por esta entrega, así que está genial. Quitamos el sistema, no sé si me saldrá. Sí, 116 kilómetros para terminar la ruta. Pensaba que no me iba a salir. Oye, por cierto, este camión hormigonera mola muchísimo, no lo había visto. ¡Qué guapo! Ojalá se pudiera conducir. Si pudiéramos conducir ese camión, ¿vale? Yo sé que hay un remolque que es hormigonera, se puede conducir incluso en online, pero si pudiéramos conducir ese camión, molaría muchísimo. Qué guapo esto. Esto seguro que no lo han modificado. No me suena de nada. Yo por aquí no me suena de haber pasado. Radar. Vale, perfecto. No os preocupéis que el radar dudo que nos pille. Aunque está a 60 km por hora, limitado, dudo que nos pille el radar. Que de hecho está ya justito. Mirad, le estoy viendo ya. Está ahí la torreta del radar con placas solares. Qué guapo. Es que mirad los rayos del sol y todo, ¿eh? Y ya os digo, cuando vosotros veis el vídeo subido ya a YouTube, ha perdido un montón de calidad gráfica. La calidad gráfica es muchísimo mejor cuando yo lo veo en la pantalla que viéndolo lo que es después de una renderización. Mirad que intento renderizar siempre a la mejor calidad gráfica, que lo podéis ver todo nítido. Pero aún así, siempre se pierde. Porque del archivo de vídeo que yo saco de la renderización al archivo que se ve, lo que es en YouTube, baja la calidad, no voy a decir mucho, pero un 20% sí que tiene una bajada de un 20%. Pues nada, seguimos aquí a las furgonetitas. Y el sistema GPS, si lo hubiese querido apagar, lo podía haber apagado. No lo estoy utilizando. Lo único que me fastidia es no ir en manual. Pero también deciros, los camiones ya hoy en día son todos automáticos. Ahí muy... No sé, tiene que ser a lo mejor pedido exclusivo, que lo pidan, que digan, oye, que queremos un camión que sea manual. Esto cuando se va a comprar a fábrica. El tema de gráficos es impresionante. Vamos a ver desde fuera, a ver cómo se ve. Vale, me parece que le he cortado un poquito el paso a un camión que me iba a adelantar. Me ha parecido que le he cortado el paso a un camión que me iba a adelantar y justito echa un poquito la caja hacia la izquierda y se ha parado, Otra cosita, a partir del próximo vídeo voy a tener ya instalado mod personalizados. De momento voy a meter uno de lluvia que he encontrado. Espectacular. Ya sabéis que la lluvia, sigo diciendo que no me gusta lo que es la lluvia del juego, que la tienen que mejorar. Pues he encontrado un mod que la lluvia la convierte como Driver Club. O, por ejemplo, Project Car, que tienen muy buena calidad en el tema de lo de la lluvia. Nos tenemos que ir al carril de la izquierda, yo creo. Vale, se aproxima una maniobra de cambio de carril. Tengo que esperar a la furgoneta de atrás. Vamos a parar, seguramente. Vale, esto es así, ¿eh? Esto es así, esto es normal. Paramos, la furgoneta de atrás tiene que venir cortando el tráfico. En este caso se va a buguear por ese camión que está ahí. Voy a echar un poquito para atrás porque esto se va a buguear. Vale, vale, ya pasa el camión. Paro, ponemos primera, el automático. La furgoneta de adelante ya empieza a andar. Y ahora salimos nosotros. La furgoneta de atrás corta todo el tráfico. Vale, mirad, ¿veis la manía? Estaba pisando el embrague intentando cambiar de velocidad y estoy en automático. Pues nada, lo que os decía, el tema del juego es tremendo, es una bestialidad. Y de hecho yo diría que esta zona la han mejorado porque es que se ve tremenda. Tenemos allá al fondo un coche de policía. Coche pilo frontal, avisa a otros conductores. Vale. Mírale, mírale, cómo se va el de la furgoneta. Mirad cómo acelera. Para avisar a otros conductores de que nos vamos a meter al carril de la derecha. Guapísimo. Ya os digo, es la ruta que más me está gustando de mercancías de estas grandes que de transportes especiales que he hecho nunca. Me está encantando. De hecho estoy pensando que a lo mejor para el vídeo siguiente hago otra, porque está muy, muy guapa. Bueno, tenemos que salir por aquí según el sistema GPS. Que de hecho, es que lo que os digo, no sé ni por qué le llevo encendido. Si es que tengo que seguir a las furgonetas. Yo, el sistema GPS, la navegación me es totalmente innecesario. Despacito por aquí. Freno de motor. Vale, bajamos despacito. No quiero activar el retarde porque es una cuestecita muy pequeña, pero tengo que tener cuidado de que no golpeen la valla, la caja. Como estáis viendo por el retrovisor, estoy intentando llevarlo de la mejor manera posible. Vale, se aproxima una maniobra. Siempre he hecho un vistacito. Aquí vamos a tener que ir por la mitad, Vamos a tener que utilizar la mitad del carril, así que si me meto mucho en la derecha, posiblemente golpeé con el quitamiedo, si no quiero hacer eso. Eso sí que no lo quiero hacer. Llevamos un viaje casi, casi perfecto, así que vamos a intentar que sea perfecto. Los semáforos nosotros no los saltamos, para eso llevamos los coches pilot. Para eso está la policía también, para cortar tráfico. Voy a encender luces, que son las 9. Wow, y se ha hecho de noche. No me había dado ni cuenta. Y otra cosita, el cansancio está muy, muy avanzado. El conductor se va a empezar a bostezar, pero en nada. Estos son mercancías y lo demás tonterías. De hecho, el otro día en la autovía, justito, yo salía de trabajar, me iba para casa. Vi que iba una furgoneta pilot, luego iba dos camiones, como lo que llevo yo, además así, carga muy, muy ancha. Y luego iba una furgoneta, lo que es en la parte trasera, cortando. A ver el coche de policía. Vale, le libramos. Quito las emergencias. Y vamos a proceder a hacer el aparcamiento. El aparcamiento no suele ser difícil porque como son mercancías así muy grandes, se suele aparcar siempre de frente. El semáforo nada, totalmente lo ignoramos. Vale, la furgoneta se va a separar y va a cortar tráfico. Tengo ahí una señal de stop, digo de ceda, y no la quiero golpear. Vale, gira, gira, gira bastante bien. Lo que sí os voy a decir, hoy no he visto cámaras de televisión, que normalmente suelen filmar este tipo de transportes. Pues hoy nada. Vamos, que ya lo tenemos casi. Le está costando un poquito andar, pero es por el tema de la arenilla. Vale, pues ahí está. Freno de estacionamiento. Quitamos luces. Apagamos motor. Echamos un vistazo por última vez al camión. Es que estos camiones son una bestialidad, ¿eh? Los de llevar mercancías especiales. Y la caja súper, súper ancha. Por lo menos sobresale un metro... metro y pico, ¿eh? Por cada lado. Mucha caja. Vale, cortamos rotativos, que es lo que se me ha olvidado cortar. Los quito y hacemos la entrega. Bueno, pues ahí lo tenéis, 291 kilómetros, 7 horas del juego, 160 litros, me parecen pocos litros los que hemos gastado para este vehículo. Muchísima experiencia, que es lo que necesito. Y bueno, chicos, como el vídeo no ha sido tampoco súper largo, vamos a ver si puedo arreglar o mejorar algo a la perla negra. De momento voy a seguir con el Mercedes New Astro porque no tengo otro. Es lo que hay. Hasta que tenga dinero para comprar un camión pues mejor, este es lo que hay. De hecho tengo que dormir. Ah, vale, chicos, que está en... vale, ahora va a salir en automático. Vamos a cambiarlo porque si no luego me voy a liar y la voy a liar, ¿sabes? Automático real, vamos a poner cambio en H. Ahí está. Quitamos el freno de estacionamiento y ahora sí. Vale, solamente llevo la cabeza, no llevo ningún tipo de remolque. Mira, perfecto, semáforo. Pues nada, vamos a entrar aquí en este taller. Quito el sistema GPS. A ver si le podemos poner los carenados laterales. Sé que no me debería de gastar el dinero, lo sé. Si me lo vais a decir, me vais a decir: no te gastes el dinero, que lo necesitas para la empresa, que lo necesitas para X cosas. Vale, apagamos el motor, luces. Vale, vamos a entrar en aquí lo que es decir en el taller. Vale, a ver, mantenimiento. Cositas baratas de mantener. ¿Cuánto me costaría mantener? Todo 5.000. Bueno, mirad, voy a arreglar la transmisión, el motor. Uf, el chasis está muy tocado, 10%. Vamos a dejar el chasis, vamos a arreglar la cabina y las ruedas, que son 2700. Reparamos todo eso y me quedaría solamente reparar el chasis, que ya lo haré más adelante. El camión tiene 421 caballos de potencia. Si le pudiera poner un motor más potente. Cabinas hasta nivel 8 nada. Bueno, pues los ejes tampoco. Motores tampoco, hasta nivel 6. El próximo nivel tendré un motor más potente. Caja de cambios... debería de poner la de retarde. Vale, pinturas. Por cierto, chicos, yo compré todos los DLCs de pintura. Y como aquí veis, Están todos, de todos los países, de todo. Están de España, de todo. Ya os digo, lo compré todo y muy bien. Mirad, puedo coger el carenado. Mirad, menos mal. El accesorio de faroles laterales no es compatible con ese equipo instalado. ¿Cuál es el ese equipo instalado? A ver. Ah, pues no sé, no sé qué habrá cambiado. Bueno, pues ya tenemos los laterales, que esto lo llevamos al aire antes. Ahora ya los tenemos tapados. ¿Qué más? Llantas. Ya le puse unas llantas que están pintadas en negro. Podría ponerle ruedas Michelin, que no estaría nada mal. 2200 la rueda. Venga, vamos a ponerle las ruedas. Me voy a gastar un poquito más de lo que me quiero gastar, pero luego en tema de agarre y eso, pues son mejores. ¿Estas son o son las otras? A ver. Uf. Uf, las traseras. Son carísimas las traseras. Vale, lo ponemos ahí. Vale, a ver. Para choques, podría poner las barras. No. Y no, no me gusta cómo queda. El faldón de abajo, el cromado. Venga, va, se lo vamos a añadir. Total, tampoco es una cantidad económica muy grande. Podemos cambiar la barra para poner las trompetas seguramente. No. No me convence. Ponemos esta, que es la que teníamos. Y lo que sí puedo poner a lo mejor son un par de focos de estos cuadrados. Y ya está. Yo creo que lo vamos a dejar así, porque aquí arriba luces hasta nivel 12. No tenemos luces de rotatorias. Tubos de escape no tenemos. Y ya está. No puedo mejorar nada más. Pues de momento lo vamos a dejar así. Los retrovisores, nada, lo dejamos así. Confirmar. Me he gastado unos 4000, creo. Vamos a echar un vistacito. ¿Cuánto dinero tengo? ¡Oh! 2400. Me he pasado comprando, chicos. Me he pasado comprando. O ya me han cobrado los créditos. Esperad un segundo. Esperad un segundito. A ver si me han cobrado los créditos. Estamos a viernes. Vamos al banco. Son 10.122 al día. ¡Ah! ¡Qué liada, ¿no? Pues nada, chicos. Así más emoción, lo que es decir. Me quedan 2.481 euros. Tengo que dormir y luego tendría que hacer un viaje para ganar dinero. Vamos a ver qué es lo que pasaría. Y lo vamos a dejar aquí con la intriga de... ¿me quitarán algún camión o no me quitan ningún camión y todo va a ir bien? Así que chicos, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado botad like, suscribiros y nos vemos, adiós.